Penso que foi nos anos 70, 80, que pola zona de Carballo empezaron a subir os escenarios. O que se está facendo é reducir o que é o freestyle, que é un término moi moito máis grande e máis rico, digamos, que unha batalla entre MCs, no que consiste en un que compite contra outro, a ver quen é mellor, demostrar quen é mellor, e dentro deso, o que acaba caéndose sempre é a descalificar un ao outro. Non apoiarei nunca insultarse un ao outro, pero bueno, a min eso... Logo, a xente que facemos rap nos queixaremos de que se di que rap solo son insultos, que rap non sei que, pero a culpa no fondo é nosa. Tampoco nos podemos queixar. Y suele ser mejor en sí quien desarrolla su talento que quien cree que lo tiene. Sé que soy más fuerte que esta mierda. Somos Most Wanted en la esquina del General Óptica. Dame un MP3 y ya no se complica. Todavía soy feliz con poco. Si beso a mi chica y suena un boom boom clap dentro de mi pecho y suena tan tan rap, mucho más que mucho. Yeah. Hablan de toys, de boys, de psis que avanzan en unión. Pero qué pasa con nosotras de género que guasón. Algo más con un par de tetas, culo en buena situación. Nosotras también pensamos, vemos lo que pasa hoy. Raperos con Lamborghinis, dos putas con bikini, moviendo el culito cuando este lo decide, follando por dinero, así cualquiera lo consigue, pero yo ni por 100.000 con el fat yo. Creo que a regueifa absorbeuse para a un sector sobre todo masculino e para unha loita continua e para un premio e para conseguir algo e para. A ver, si eres un tío y rapeas mal, hay 1000 tíos que rapean mal y 1000 tíos que rapean bien. Hay 4 tías que hacen rap, ¿sabes? Y realmente todas tienen más acogida ya por el hecho de ser tías. Jóvenes somos más desinhibidos. A lo mejor es porque no medimos tanto los pasos de darnos igual. Y a mujeres es más prudente en ese aspecto. Y no salen por eso, ¿eh? Porque teñen, son más recatadas a la hora de dar los pasos, ¿no? Yo creo que hasta recibo quizás más apoyo, ¿sabes? Yo me siento guay. Non vayas aquí con este, mociña, non te confundas. Como moito caruncho, pode tocarche las cunchas. É verdade, miña nena, e nesta mañanciña voulle tocar las cunchas en calquera carballeiriña. Bueno, yo creo que si se mantivo 2000 anos, por que non se vai manter máis? A poesía popular leva 2000 anos con nós. A regueifa é poesía popular. Non se sabe. Ten a característica de que é inmediata, por eso non ten, por eso todos son ventasas, por eso impacta a xente, porque non somos poetas do inmediato. Podes chamarlle así. Entonces eso sempre impacta. A grande sorte de telo a carón, de mergullarnos nun imaxinario maravilloso que nos comunica con todo que nos rodea, porque sí, porque non houve ninguén detrás poñendo unhas normas de como teña que ser a tradición de recibir libre, é a cousa máis libre que existe. Outra cousa é ser tradicionalista, pero tradicionalista que pretende se deixar aquelo estático. Entón aí xa entramos en líos, ¿no? Pero a tradición xustamente evoluciona libremente segundo todo que lle rodea. Xa sabes, o despirarte, soltarte, viaxar un pouco, xa sabes, son problemas de producción. Aquí está a puta improvisación que sale así, a veces mal, a veces ben, pero dende orden, representando a este nen. Si, as palabras se trancan, pero xa es, sabes, abrazan, si, abrazan a miña lingua, mente, lingua, pimba, pimba. Xa sabes, da caixa, non vou no charles, podes amarles como que queiras. Outra vez, me repito as miñas frases, digo esta merda porque é o desfase da improvisación que te deixa en bola. A xuventude o que está facendo xa non é dicir xa non vale a regueifa, non? Están transformando a regueifa en outros estilos, como pode ser Galegoz, outras bandas que están por aí tocando, non? Aquí en Galiza. Pero xa che digo, penso que a regueifa non vai morrer por moito que siga avanzando o mundo, non? Nin que haya mellores ordenadores, nin que tal, non? É como o mar de Galiza, ¿no? que está aí, o sea, poden venir barcos novos, tal, pero o mar está aí. Pero se eu non vou con un carro, nin vou cos bois, nin levo fogueirinho na man, porque non ten sentido, só podo facer aquí para mostrarvos algo que recollín eu que pasaba nun aldea que non sei que. Entón, como podemos facer para que isto se cante? As escolas? Estes rapaces chegaron un acordo, non sei, con alguén da administración, e dan o que les chaman obradoiros de regueifa. E van polos colexios e en Valadares xuntaron a 1000 rapaces e rapazas, que cada quen era quen de improvisar unha estrofa.
E foi unha cousa moi bonita, moi divertida. Estamos tendo sorte de poder traballar en moitos institutos e estar mirando que a regueifa non morra. E o problema pasa nas grandes cidades. O idioma, os rapaces non saben construir en galego. Sobre todo en Coruña e en Vigo, nas dúas grandes cidades é onde menos se construí en galego. Non sou capaz de escribir en galego porque non me sale, o sea, non pienso en castellano, o sea, se hable galego perfectamente e podo hablar con cualquiera, pero a la hora de ponerme a hacer algo, como non pienso en galego, non... Hombre, logo podría cambiarlo, pero es que non pode ser. O sea. Por eso, porque xeralmente cando falo con alguén xa me entro a falar en castelano, igual que non fago unha canción en inglés porque non é como expreso xeralmente, pois tampouco en galego. No. Y es como suena, hey tío, inyecto mi rap en tu puta vena. Hey tío, como el caballo, yo no le doy al yello. Tengo el estilo y flipas con a Caracán el destello. A Caracán el destello, la estrella te de cuello. Improvisando, vende listo y te atropello. Voy con el cop, el copas, así lo llaman. Improvisando, quemo tu ropa flama. El Freddy King, aquel bisonte. Yo improviso y ya lo desmonté. Y es lo que pasa, vámonos de risas en corro. No me lo metas por detrás, tío, te condecoro. Yo lo siento, Zara siempre se prepara y está a punto. Pude improvisarte, me da igual si cambias de asunto. Raperos por moda, raperos de corazón. Rapper así de rápido, luego me das la razón. Va. Es una necesidad humana. Como una necesidad de que tenemos de contestar a ciertas cosas también y de berrarlas, ¿no? Digamos que algo como, no sé, como a música. Como a percusión, digamos, ¿no? Que o levamos no corpo, algo como social, ¿no? E hai un movimento realmente fermoso e imaginativo. Por qué? Porque ao mellor para todo tipo de músicas tes problemas de